beautiful body shot. Oh, it might be over. And she's shaking her head. She's not going to make the count. She's not getting up. Though. It's over. As a left hook to the body. Whew. Two punch combination downstairs. And Bermudez, who has shown that she's been game all night, she was like, nope. She looked at her corner and shook her head. Erwarten natürlich alle hier einen vorzeitigen Sieg von Hammer. Wieder Nasenbluten, jetzt wieder voll auf dem Näschen getroffen, die letzten 10 Sekunden. Noch bei 2, jetzt geht sie runter, wird angezählt von Jürgen Langos. Kommt sie nochmal hoch, schwerfällig. Ihre Gegnerin hier klar beherrscht. Die hat ja schon mal um die Weltmeisterschaft geboxt, Gifty Amanur Ankara 2009, um den WBF-Titel. TKO-Niederlage gab es da gegen Noni Tenge aus Südafrika. Ist heute WBF-Championess im Superweltergewicht. Und gegen Nikia. Parecía que coincidía con un golpe de derecha. Cuidado, cuidado. Uy, la izquierda sólida. Terrible. Cae desmadejada Arely. Arely se acabó. Zona Felipe Bravo. Sí, mira, y ya lo venía diciendo Arely Musiño en días pasados que iba a tener que boxearla. Porque ante esta joven estadounidense llamada Knight, no podía salir a, como nos tiene acostumbrados, a ir siempre hacia el frente, tirando. Pero bueno, ahí está el resultado. Fue mejor, con mejor técnica boxística la de los Estados Unidos, ahora nueva campeona del mundo. Y ahí está en corto el gancho de mano izquierda. Y fue superada de esta manera. Perdemos a una campeona del mundo. La mirada perdida. La caída indefensa, inerme, se va a la lona. Arely Musiño, el gancho izquierdo. Es zurda. Pie derecho. Mano derecha para el Chavo. La mulata puertorriqueño. Amanda Serrano. Se quedan las cuerdas en el juego de la contra. Que tanto le gusta. Y no mucho le produce la campeona del mundo de Argentina. María Maderna. No. Bomba de Serrano y la cantaba por la ventana en Brooklyn. El sueño de mi vida es vivir en New York. Se hizo boxeadora. Fui al cruce. Le ganó con el anticipo de derecha. Y en una batalla, la mejor boxeadora de New York terminó con el reinado de una dignísima y guapísima. Folks at home heard that announcement or not, but we will repeat it for you. 78-74 for Jelena Mirjanovic after 8 rounds. So we only have 2 rounds remaining in this championship bout. So these next two... Oh! A huge shot that knocked down Olivia Guerrillo. She's out, folks. That is it. Pero la persigue la Loba Muñoz cazando a su presa. Ahí está el apodo de la Loba. La mano izquierda de nuevo de parte de la Monarca. 115 libras. Otra vez ahora se le va encima a Vanessa Taborda. La tiene en la esquinita caliente. La mano derecha de la lona se va. Vanessa Taborda. Y cuidado porque puede ser todo. A ver. Y ya cuando la veíamos caer de esa manera, ya sabíamos, ¿no?, del knockout. La mano izquierda primero es un aviso de lo que se le venía, y ahí está la derecha, el mentón, no había nada que hacer. Pero es un aviso de lo que se le venía, y ahí está la derecha, el mentón, no había nada que hacer. Pero es un aviso de lo que se le venía, y ahí está la derecha, el mentón, no había nada.
reluctant to come out of her corner. Ada left up, one, two, three, four. It was Lamb versus Lion. It is over. One of the quickest knockouts in women's. Already by Ann Wolf. Like the way that she threw that first right hand, and there's another one backing Vonda up. And I think when Vonda... You gotta swing one of those overhand rights way over, like trying to do there. You see, Vonda a little tentative, though. I think she's already tasted a little bit of the power. But how many people were scared of her and did not really fight her? Oh! Big green hand! One punch! That is it! Forget about the count! It is over! Tim Herr! Unbelievable! Her and did not really fight her. Oh! Big green hand! Really fight her. Oh! Big green hand! Que ya no siente lo duro sino lo tupido, solamente tratando de evitar el castigo de Jackie Nava. La princesa azteca marcando otra vez con la mano izquierda, volteando la mirada por instantes hacia otro lado. Jackie Nava para pintar. ¡Oh! Ahí contundente. ¡Vaya victoria de Jackie! ¡Qué victoria! Quedará marcada por algún momento después de estos impactos tan duros, tan dolorosos entre resbalón y caída, pero verdaderamente Jackie Nava hizo un festival de poder arriba del cuadrilátero. Jackie deja claro lo que representa el mundo del boxeo entre sufrir, el llorar, el dolor, pero también el ganar a través del poder de puños de la reina del boxeo, Jackie Nava.